estas 4 de la madrugada, 4 de la madrugada, luego de, imagínate tú, la gente bebiendo desde las 12 de la noche ahí, bebe, esperando. Esperando su artista, y cuando llegó cantó solamente 3 canciones, te indignó la gente que estaba allí, y inclusive se armó un rebú y empujón y de todo, y reclamo, porque imagínate, un gasto primero de entrada, pagar reservación, bebida súper cara. 50 mil pesos de bebida ahí, como poco. Como poco. Adiós. Y a una persona que tenía un familiar allí, que fue quien me mandó el reporte y todo, le robaron la cartera con 7 tarjetas de crédito. ¡Ay, mi madre! Y todo, entre empujones y empujones, tú sabes que ahí va todo el mundo, ¿eh? Claro. Entonces dice Ari que eso es... Vaina a buscar. Son vaina a buscar, Bulilo, son vaina a buscar. Bueno, cuando usted agarra y se pone, dice que usted va a montar un motor, sí, sin saber montar el motor, y se cae. Y se, sí. Eso es buscar. Venga, dice que acelerar. Ven que yo sé. Usted no eso. Sabe, no se monta. Son vaina a buscar. Si usted se pone a darle el limoncillo a un niño pequeñito, ¿eh? Y lo sí. deja sin su supervisión y sin romperle la bola de limoncillo. ¿Eso son vaina a buscar? Son vaina a buscar, que usted ve a la policía y sale huyendo. Sí, porque si usted no ha hecho nada sí, y te sí. caen atrás, entonces mire, chamaquitos se embalan. Son vainas, buscá. Usted no sabe nadar, se tira en un chaco oscuro. Sí. Ahorita se joda, hay que agarrar y hay, ¿usted sabe de eso? Pero está bien, yo he visto gente que hay alguien que se está ahogando. No. Ellos sin saber nada se tiran a salvar ese. Se ahogan los dos, no, porque él no sabía nadar. Pero él, como lo vio pataleando, se tiró. ¿Qué dice la mamá? El instinto. Bueno, sí. Buenos días. Son vainas a buscar. Son vainas a buscar. Ir a Venezuela a participar en la vaina de las elecciones, a ganarse la mala voluntad de los venezolanos ahora. Ay, eso fue para Lionel. Son vainas a buscar. Usted agarra y le está agarrando a la mujer a un policía. Ay. Son vainas a buscar. Claro, claro que sí. Y lo que le pasó también a una persona, a una muchacha, ajá, que hubo un señor ya entrando en edad que le amuebló la casa, entonces se asfixió como un perro. ¿Y qué hizo ella? Metió un tipo a la misma vaina. En el apartamento. Oh, y el viejo le quitó todo. Ay. Le encontró dándole unos consejos. Son vaina, busca. Buenos días. Buenos días. Buenas. Hola. ¿Qué dice los hijos? ¡Papá! ¡Bucao! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey, Goldie! ¡Hey! Buenos días a todos ahí. Buenos días, papá de Olio. Hola. ¿Cómo está usted? ¡Edward! ¡Hey! Estaba llamándolo en estos días desde donde vaya. Estaba yo llamando. Estaba escuchando el programa por internet. Llamándolo. ¡Dios! ¡Wow! Saludo a la familia allá. Familia de Olio allá. ¿Dónde voy? ¡Hey, Goldie! ¡Hey! ¿Usted no se da cuenta de algo? ¿De qué? Y aquí muchos dominicanos le agradecen a Maduro, no le agradecemos, no, porque yo todavía no tengo la suerte de agradecerle eso. Ya yo sé ¿Por qué? Oye, ¿ustedes saben cuántos dominicanos han tenido extranjeras gracias a Maduro que han venido para acá todas esas mujeres venezolanas, señores? Pero eso hay que agradecerlo. Han probado vaina limpia. ¡Ey, ey! ¡Son vaina a buscar! ¡Son vaina a buscar! Tú compras unos tenis sabiendo que son robados. Sí, después se aparecen a tu casa. O artículos, sí, robados. Sí. Son vainas buscadas. Si tú te vas para una boda con unos zapatos, te sabes que te quedan incómodos en la casa. Exacto. ¿Eh? Y una boda dura 4 o 5 horas y no va a poder moverte ni bailar. Esas son vainas buscar. Cuando ese pie caliente. Pero siempre hay uno que dice, no, ellos anchan ahorita. No me digas. Ellos anchan. ¡Buenos días! Te mueres tú. Son vainas buscadas. Cuando tú compras un celular en la calle, como pasó con un disobedir, robado, para hacer trabajo yo. Ah, pero claro. Sí. Cuando tú compras un celular en la calle, dice él. Robado. Ay, mi madre, son vainas a buscar. Son vainas a buscar, que tú sabes que tú no puedes pagar 20 mil pesos de pagaré de un carro mensual. Y tú lo sacas, tú botas 200 mil pesos en inicial. Para darle 3 meses, te lo quitan. Pero que ese inicial fue un préstamo también. Sí, exacto. Porque hay gente que no se administra, no sabe. Se conforma 200. Con eso, pero lo tuvo. Son vainas a buscar. ¡Hello! Me dio un gusto. ¡Hola! ¡Boa, Lopito en la casa! ¡Polo, polo, 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 polo,
Oye, son vainas a buscar. Usted tiene pila de enemigos de que meterse a una patronal a buscar una puñalada. Sí. Ay, 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 pero... Diablo, pero es verdad, loco. Ahí muy buscado. Una víctima súper fácil. Una presa fácil. Y ubícate desde que tú entras. Parte de un caco de botella y ¡fua! Uy, y eso fue una riña de patronales. Te conviertes. Es que eso igual que una lesión. Ah, ahí pasó lo que se dice, quedó ahí. Y como las huelgas, tú dices que los muertos de huelga, No, nadie cuenta. Lo reclama. No. Lamentablemente nunca aparece quién fue. Responsable. ¡Hola, son vaina! ¡Busca! Buenos días. Son Falco, nada más. Hola. Buen día, muchachos. ¡Ey! Hey. Chivato, deje su alambre, que tú no sabes de eso, chivato. No, yo sé, chivato, deje eso. ¡Pam! Ahí quedó. ¡Eh! Vayan a buscar. Busca. Porque usted es electricista, usted fue a Infoté. No. Usted fue a un instituto, una vaina. No. Ahí en la capital vi la semana pasada un joven que era eso que hacía. Ahí mismo quedó. Entre el zinc y el cable agarrado. Ahí mismo quedó. ¿Pero qué hacía? ¿Qué? ¿Robarse la luz? Sí, que era conectaba. Él la conectaba. Que era el conectaluz. El comialambre. Exactamente. Son vainas a buscar. Mira, cuando tú vas para la capital, medio ganoso. Ah. Y te manda a parar una goidita. Y tú la montas. Después dices, mira, atracan. Van a buscar. Buenos días. Claro. Buenos días. Hola. Son vainas a buscar. Si tú no me lo vas a dar, no me hagas pagar la cabaña. Sí, y si tú no vas a darle nada a ese hombre, no le cojas el dinero, mi amor. No lo dejes separado. Sí. Al final, son vainas a buscar. Si tú pones al amigo tuyo di que a tirarle gancho por WhatsApp de una cuenta diferente a la mujer tuya, o sea, de un número diferente, y por las redes a cotorrear a la mujer, di que para estarla probando, se enganchan los dos. Esas son vainas a buscar. El tipo se lo dice. Mire, el marido tuyo me tiró. Vea, pues vamos a hacer eso de maldad. Te lo coge de maldad. Es malicioso. ¿Qué hace ese trabajo? Malicioso. Claro. Ahí estoy celando. Si tú y yo tenés nada. Vamos a hacer eso de maldad. Como quieres, estás jodiendo. 971-9830 en vivo y por el WhatsApp. Y para que rime, son vainas a buscar. Buen día. Hola. Buen día. Pues son vainas a buscar los hombres que se buscan menores. Sabiendo que a la larga o a la corta van a salir perdiendo. A Wander Franco no le gusta tu comentario. O si lo tiene normal, y puede ser a la larga, a la corta o a la mediana. También. La mediana. Sí. Gay, pero es verdad, porque la gente de una vez, es que esa chamaquita, yo le hago 20 a cualquiera. ¿Tú has visto tipo? Sí, se pone rapidísimo. Sí. La pendeja más grande. La estupidez más grande. Por un gustico, ahorita está ella que ni ajusta. No, y que lo lindo del caso es que él le hace 20 por un gustico y le hacen el gustico a él después. Desde que llega, que se baje esa vulva, lo que huele es a ficar. ¿Sabías tú, loco, que la mujer que inventó el coco mordán se llama Candita? Ah. Sí, porque el marido le decía, ajútate, Candita. Ella tenía la capacidad de apretar. Son vainas a buscar. Son vainas a buscar. En ese mismo aspecto, son vainas a buscar una mujer dejar de beberse la pastilla. Claro. ¿Qué es eso, buscada? More, estoy preñada. Y que hay un accidente, yo no sabía, y le digo yo a una, que yo sepa, los accidentes son chocando, y yo no he visto vulva con pene chocando por ahí, a lo loco. Yo vi una tipa que quedó preñada por accidente, porque entonces quedaron los dos de nu cuando chocaron. No me digas. Y él con ella enganchada. Yo vi una camioneta. Aterrizan así. Yo vi una camioneta, fue. Ah. Sí, que por accidente, que de un transforme. Sí. Okay. Sí, entonces, porque chocan, tembló la tierra, después papá, y ahí quedó. Y le dice a María, confunde el lío. Se deslizó ahí. Buenos días. Llegó, sí. Mi hermano, son vainas. ¡Busca! Igual para ti, mi hermano, un abrazo. Gracias. Oye, saludito para Jerry Estrella ahí. Hermano, según tú, ¿qué son vainas a buscar? Esta resaca que yo caigo. ¿Eso es verdad? Oye. Claro, mi hermano, porque ¿quién te mandó a ti a no comer y a beber como un loco? Bueno, un subidón de azúcar son vainas a buscar. Porque si a ti el médico te dice, oye, elimina... El chicharrón. No me mire, Bulilo, con los ojos atravesados. Yo cojo cuerda. Ah, por eso mismo. Elimíname... La yuca. El arroz. El cigarrillo. La papa. Los alcoholes. Y ahí te da un subión y un quemón de azúcar. Porque la gente dice, murió de un quemón. Se le quemó. Sí. Entonces ahí está Bulilo, con un pedazo de chicharrón y una cerveza. Ay, ay, un domingo en la mañana. Y fumando. Ay, mi madre. Son vainas a buscar. Son vainas a buscar. Tú no puedes comer marisco.
No te pongas tú. Pero que... marisconazo. Sí, lleva. Pero marisconazo. Tienes no un camaroncito, ahí está tu hinchado, trancado. Hola, buenos días. Trancado. Deja ver si hoy no me hace daño. Cuando Metro, tómale cierre a la gente. Sí. Buenos días. Está vivo. Hola. Hola, hola. Oye, son vainas buscadas. Si usted ve los pasajeros atrás y usted ve que no va uno adelante, móntese atrás, gordita, para que no se me parezca otra gorda. Uh-huh. Esto es discriminación, hermano. No puedo tener dos bolsas de aire en el carro. Bueno. Son vainas buscadas. Oye, cuando tú vas a un restaurante y tú pides un plato que tú no conoces, tráeme un guachiculu, culo, 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 habiendo pollo ahí, viene que usted conoce. Después dice, no, no me gustó. O si no pregunta, porque hay gente que dice que no, eso no se debe. Se ve feo. ¿Quién le dijo a usted que usted no puede preguntar de qué trae un plato? Que tío no sabía lo que era. ¿Y con qué viene eso? Por eso mismo. Que tío no sabía hablar inglés. Y él le dijo, es picante. Y yo, ¿qué es pisi? Dice, sí, lo leyó así. Tráeme un chicken que yo, ¿qué es pisi? Es pisi, es spicy. Pero él no sabía leer nada. Y cuando se mete esa cuchara de vaina en la boca, oye, ese picante, tirando fuego por la boca. Si había pedido un pollo Is Leo o Is Virgo, tú ves, es diferente, pero lo pidió Is Pisi. ¡Ah! Yo le dije. Y no solamente eso, hay gente que va al restaurante y como no saben, ¿y qué guarnición más que le dio, no? Tráeme dos balas. Munición, ay, Dios munición. Mío. Munición. Un cartucho. Y una granada. Pero eso, munición. Yo sí, porque la gente cree que. Yo siempre he confundido eso, guarnición con munición. Oye, pero hay restaurante y hay gente que también confunde la guarnición, que piensa que la guarnición es la compañía. No. Él acompaña. Eso sí. Lo vive la vaina. Sí. Pero, que la pero que en realidad, te digo algo. ¿Y quién fue que trajo esa palabrita? Porque digan, ¿con qué se lo pongo? No, pero no, Goli. Privado de fino, no, privado de fino. Guarnición ha existido siempre. Pero te digo algo. La compañía son los víveres, y uno lo dice al revés aquí. Uh-huh. La carne, uno lo dice compañía aquí. La carne, oye, es plato fuerte. Oye, te digo, yo fui a un sitio, un restaurante un día, parece que el camarero era nuevo. Yo, tráeme tal cosa, y digo yo, ¿con qué guarnición sabes decir? ¿Qué es esa vaina? ¿El tipo, el tipo? Sí, a mí me dijo, ¿no? ¿Con qué guarnición? Yo le dije, con un filete, y me llevó filete. Él no sabía que no era guarnición. ¿Filete con filete? Sí. Él no sabía que no era la guarnición. Es verdad. Sí. Entonces te salió filete con filete, tú comiste. ¿Y cuál era la compañía? El filete. El filete. Ya está tú de una tostada con otra tostada. ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Son vainas! ¡Buca! Le voy a hacer una historia de una joven en un restaurante en Santo Domingo. Ajá, cuente. En una reunión que estaban, entonces le dan la carta. Y ella ve, no recuerdo bien el nombre, que es el Alberdor. Era algo Alberdor. Uh-huh. Y papá le dice, pregunte a ver qué es. Dice, no, está bien. Ella privando y fina, le dice que está bien, que ella conocía, que ella sabía lo que era. Sí. Y cuando llega a su plato, un plátano en la cáscara, hervido. Alberdor. Tuvo que comerse su plátano. Alberdor solo. Ay, como los puercos, Dios mío. Ella, Dios mío, ella pensó, estos son la gente de la puerta que tienen un plato aquí. ¿Verdor? Ay, Dios mío. Esto tiene que ser un plato muy abierto. Dios santo. Por el WhatsApp. Oye. Hable gallo baba de Baidón, que lo que es. Bien, gallo. Son vainas a buscar. Uh-huh. Bueno, si tú me mandas a buscar una vaina a buscar, me imagino. Uh-huh. Desgraciado gallo. Ve a la finca Guandula y tráeme un saco. Son vainas a buscar. Claro. Claro. Salí a pasear y con un perro pivo. Y viene el perro, se suelta y se trae un carajito. Son vainas a buscar. Son vainas a buscar. Ay, qué gráfica tengo en la mente ahora. De verdad. Y que tú no seas su dueño, porque quizá un chinchín el dueño pueda domarlo. Nada más lo salva que el niño tuviera como en paño. Envuelto. El niño envuelto. Y porque al final fue el niño envuelto. Yo lo bueno, me a Bulino. Adelante, Gordy. ¡Ey! ¡Ay, Dios! José Rodríguez de Maimón Bonao. ¡Mi hermano! El mamón de mentira. Good morning. ¿Cómo está, papá?
Son vainas a buscar que te maten si tú te metes a la casa de Mario de la Tipa pega cuerno. Ay. Pero bueno. Tanta cabaña y tanto monte que hay, callejones, casa en construcción. A cada rato, Jairo. Hablaste por mil años. ¿Y cuánto parqueo? Donde quiera. Pregúntale a Bulilo que sabe de eso. Lo único que no sé, la guagua mía no se pone, las luces no se apagan completas, siempre queda algo prendido. No, yo tengo que ponerle vaina a eso. Toda la anilla de la verde. Ay, Dios santo. Tú sabes que tú subiste un video un día de esto en arroba DJ Gordy 01. RD01. De una tipa así mismo. Y entonces el amante, cuando el tipo la tenía encañonado, el amante decía, coño, te lo dije, que aquí no. Y me insististe que no venía. Es que las mujeres tenemos un poder de convencimiento, loco, fuerte. Un amigo mío un día se tiró por una ventana con encuera por una ventana con la ropa en la mano. Y cayó en una pocila de puerco. Y saltó una doña, un desgraciado ahí violentándome la puerca. Violentándome la puerca. Y finalmente, ¿con qué te quitaste el bajo? No, yo me bañé con jabón azulito. Me imagino a Bulilo cayéndole a tres a puerca. Pero una vaina a buscar. Es que a ti te pare la policía y que tú le hables más de una vez. Ya. Es verdad, loco. ¿Qué es lo que te quieres? Es lo que jode, coño. Esos son vainas a buscar. Sí. Tú primas a veces hablar más a la gente. Sí. A la policía, suy. Sí. Tú porque tienes un tío, un cuñado que es jefe. No, pero yo no menciono a ese tipo. ¿Tú tienes un cuñado que es jefe? ¿Puedo dar galleta a tu nombre? Sí. Tú das la galleta. Tú das la galleta, me llama a mí y después yo lo llamo a él. Impertinente. Sánchez. Impertinente en el tránsito este. Si tú le reclamas algo, te saques de todo. Una vez yo le saqué de aquí, ¿a quién yo le saqué? A uno de aquí. Sánchez. ¡Por el WhatsApp! Buen día, hijo de tuta. En EPS Fausto Santo, seguridad. Son vainas a buscar cuando usted está tomando en una parte y usted ve que se puede armar el rebú, que usted ve el escándalo y el murmullo y la gente discutiendo y usted se quedó ahí. Váyase de ahí. Si le dan su revencazo, usted lo buscó. Pasen buen día, hijo de tuta. ¡Wow! ¡De tuta! Porque tú te enjengo. Y tuve una discusión al lado tuyo. ¿Qué tú buscas que grabando? Tendenciando. Y también hay gente que pone intercedé y conoce el pleito. Sí. Pone intercedé y dice, no, no es eso. Eso van a buscar. Usted árbitro para estar desapartando. No. Usted anda con broche de raya. No. El primer botellazo te pega a ti. Al otro día en la Blandino. Buenos días. Durino en la Blandino. Dale. Hola. Van a buscar. Sí. Tenía un accidente borracho en un motor. Sí. Saludos para la bella Ari. Un abrazo, mi amor. Eso, van a buscar, ¿verdad? Usted borracho. Que usted es borracho que maneja bueno. Sí. Desde que tu cuerpo tiene 20 minutos exactos sin consumir alcohol, eso es. El alcohol es una droga depresiva. Está catalogada así. Que Ari, tu sistema nervioso lo que hace es boom, te da un bajón. Se bloquea la plaqueta. Y no, y se le pama el humo, dice la gente. Sí. Pero tú sabes que adicional a eso, salen entonces el vehículo, ya no vemos más, y ponen ese aire que le da en la cara. Es un sueño del diablo. Peor y mareado. Una anestesia. Mira, Gordy, son vainas a buscar. Llama ese paquete, todo para Estados Unidos. Si tú sabes lo que es. Ay. Se mete en medio. Después que tú llegas allá, entregas a la fulana, coge mi dólar para ti. De aquí para allá y de allá para acá, porque el caso famoso que se hizo de aquí en España, de aquí para España, del tipo que llegó con un frasco de habichuela con dulce, pensaban que era una bomba química que llevaba ahí. Bajo. Sí. Coño, le dije a esa mujer del diablo que no me metiera esa vaina en la maleta. Ahí salió en alerta aeropuerto. ¿Ustedes han escuchado ese programa? Ese programa. Que no, muchachos, tuvieron que buscar la unidad canina, experto en bomba y vaina, porque eso hiede. Aquí hay que hacer un alerta concho. ¿Aquí? Sí, un programa así, para ver todo lo que meten en los carros de concho y hacen. Concho, no, pero tú sabes que al tío mío que manejaba un carro de concho, se le pudrió un racimo de rulo atrás. Ay, Dios, se olvidó. Sí, de un pasajero. Sí, mira lo que pasa, que los rulos lo dan en featuring para que tú lo puedas coger. ¿Cómo así? Nadie anda buscando rulo en ningún lado. Lo diabético nada más. Sí, entonces a ti te dan un racimo de rulo y hay que darte un cartón de huevo. Exacto. Entonces cuando tú llegues y te vas a montar en el concho, tú dices, déjame meterte el racimo de rulo aquí atrás y te lleva los huevos en la mano, pero para que te olviden. Entonces, al tío tuyo... El tipo se fue con su cartón de huevo y le dejó el racimo de rulo atrás. Pero, coño, si el tipo falló, ¿de qué va lejos yo le tiro un huevazo? Cuando él vea... ¡No me digas! Cuando él vea que ese huevo explota en el cristal, se va a parar. Yo digo, no, los rulos. La gente discrimina el rulo. O sea, lo bueno, una batida de rulo maduro.
Pruébala para que te acuerdes, para que te acuerdes de mí. Espérate, espérate. Ah, en batida. Pruébala para que te acuerdes de mí, una batida de rulo madura. Acuérdate de mí. Sí, pero yo no, le he consumido. Yo nunca he visto ningún restaurante. Tenemos rulo pasado por el playa. Bueno, en restaurante no, pero cuando se mete la crisis grande en la casa. Se rulo, oye, se come nunca. Frito amarillo de rulo. Sí. Se come mangú de rulo. Oye, eso. Ay, puré de rulo. Oye, Ari, si los fritos si lo frito de guineíto son desabridos. Son malos. Oye, oye. Los rulos son buenos, loco. Oye, oye, pero tú sabías sazonar un mangú de rulo. Tienes que meterle a eso. Manteca. ¿Tú sabías tú sabías que hay muchos picapollos, de esos picapollos populares? Sí. Que yo no diría que es estafa, pero es un engaño, que te mandan los fritos de rulo. Bueno, es un robo. Oye, ¿eh? Desde que tú lo veas anchito y como así. Y con el corazón. No, como que tiene patitas. De colorido. Pero es que, oye, los fritos de rulo te hinchan la mano. No me digas. Ah, mira, 150. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.